tal, mis amigos? Bienvenidos aquí al canal Vida en el Norte una vez más. Aquí te encuentras con Julio. Y hoy en este día nos tocó venir a hacer, le llamamos nosotros pressure washing o lavar a presión. Nos tocó lavar lo que es este concreto que ves aquí atrás de mí. Todo este driveway o la entrada del carro a la casa. Todo esto se va a lavar. Se va a lavar la banquetita que va hacia la casa, por aquel lado. Y lo que es este lado también, la entrada al garage. Vamos a lavar la entrada a este garage. O las dos, este. Y luego también lavar aquí todo esto. La casa se está lavando. Aquí viene Carlos. Hoy te lleva a conectar esa manguera. Porque estábamos usando una manguera de la señora. Se nos había olvidado traerla de nosotros. Pero ya traje las mías y te va a conectar la manguera. Vamos a poner el agua a la máquina esta. Como viste, esta es una de las máquinas nuevas que tenemos. Y estamos usando este. Se llama en inglés clean surface. O le puedes llamar, no sé, yo le llamo plato para lavar. Es de 20 pulgadas. Y nos está haciendo el trabajo muy fácil, muy rápido. Ahorita ya lavamos lo que es esta área. Vamos a quitar toda la mugre. Ya le puse la pistola. Y aquí esta máquina tiene lo que es esto, para cuando tienes la llave y quieres hacer el cambio de la pistola a esto. No necesitas cerrar el agua y apagar la máquina, sino simplemente le cierra uno aquí, le quita uno la presión a la manguera, ya haces el cambio, se conecta a esto. Y una vez que se conecta, vienes otra vez, ya abres el agua y ya está listo, sin necesidad de apagar la máquina y cerrar la presión, y no pierdes tiempo. Entonces ya te voy a dar una pequeña demostración de cómo lo estamos haciendo, cómo se prende la máquina y las medidas que debes de tomar para, si quieres que te dure mucho una vez que terminas de usarla. Tiene que cerrarle uno lo que es la gasolina aquí. Si ves este botoncito aquí que dice on para este lado. Una vez que terminamos de usar la máquina, que ya acabamos de lavar todo, ya está todo limpio, yo la cierro y la dejo prendida. Y ya cuando la máquina se apaga sola, ya quiere decir que no tiene nada de gasolina en la línea. Y así ya la puedes guardar por una semana, o por un año, o por 2 años, y no se va a dañar. Pero asegúrate siempre de cerrar la gasolina y dejar que se apague sola. Ya una vez que se apaga sola, ya viene nomás, apagas este switch, lo pones en off y ya queda lista para guardarla. Y ya cuando vuelvas a usarla, que tengas que usarla de nuevo, lo que tienes que hacer es solamente prender la gasolina otra vez, la mueves hacia allá, le pones el choke aquí para este lado y le puedes bajar la velocidad para dar el primer jalón. Después le subes la velocidad y ya una vez que prenda, le metes y jala bien. Ya está lista. Asegúrate siempre que tenga gasolina, porque una máquina sin gasolina no va a funcionar. Entonces, ahorita, lo que como te dije, ya está conectando Carlos aquí las mangueras. Ya está listo y ahorita te vamos a mostrar un poquito cómo lo hacemos nosotros. Bueno, ya el agua ya está abierta, ya tiene agua la línea aquí. Asegúrate que tenga mucha presión de agua a la casa, porque como es una bomba grande, entonces necesita mucha presión de agua. Si tiene muy poquita presión, no va a funcionar bien. Siempre ábrele todo el agua y que tenga mucha presión de agua la casa. Y ya, entonces ya está prendido, ya está todo listo. Le prendemos aquí y listo, pa. Ya podemos venir acá y comenzar a quitar toda esta mugre que levantó el plato. Para hacer la limpieza de la máquina, vamos a usar el tip amarillo. Lo único que tienes que hacer es jalar esto para abajo, le pones el tip y ya se sube para arriba y ya queda ahí trabado.
Pero ten mucho cuidado porque esta cosa, si no está bien metido y como es mucha presión, y si no está bien metido, esto al jalar tú el gatillo de la pistola, va a salir volando y puede dañar algo, golpear a alguien. Entonces, y otra cosa, esta máquina tiene muchísima presión. No sé cuánta presión tenga tu máquina, pero son peligrosas. Trata de no pasarlas sobre la piel, porque ya me pasó a mí una vez y te daña los pies. Cuando lo estés usando, usa zapatos o botas para el agua. Hay que tener cuidado porque es peligroso. Entonces, ya una vez que tenemos esto listo, bueno, lo que vamos a hacer es ir a poner aquí. Y aquí Carlos nos va a mostrar cómo lo hace. Ya lo único que vamos a hacer es echar la mugre o la tierra, todo hacia aquel lado, como el concreto tiene un desnivel hacia allá. Entonces vamos a empezar de aquí para allá a tirarlo, y así es como se va a ver. Aquí hay unos lugarcitos donde nos faltó, con eso lo podemos hacer con la pistola. Y otra cosa muy importante también, que cuando estés usando el plato aquel para lavar, para limpiar, trata de no llegar hasta la orilla mucho, porque levanta uno tierra o piedras y se meten abajo del plato, y después el plato se puede dañar con las piedras, porque las piedras empiezan a dar vueltas adentro y pueden dañar las hélices que están adentro del plato. Entonces hay que tener mucho cuidado. Si no, puedes usar mejor para lavar, puedes hacer como el recorte todo aquí con la pura manguera y la pistola, y te funcionaría mejor. Así no dañas tu plato aquel, porque esa cosa cuesta cerca de $500, ¿vale lo que vale? Más taxas. Entonces hay que cuidar la herramienta. Acá a este lado tenemos a Carlos. Él viene lavando todo lo que es la casa. Ya le pusimos cloro. Es lo único que hacemos nosotros aquí para lavar. Usamos la mitad agua y la mitad cloro. El cloro lo echamos con esto de aquí. Esto es especial para el Windex, pero nosotros lo llenamos de cloro, le ponemos la manguera aquí de la casa y se le abre a esto de aquí, a donde dice clean, y avienta un chorro bien largo, como de aquí hasta la esquina aquella, y ya desde acá abajo tú puedes echar el cloro con esta cosa. Y ya cuando terminaste de echarlo, este lo mezcla 50-50. No tienes, aquí le echa uno cloro completamente lleno, pero puro cloro virgen, y este lo mezcla con el agua aquí, el mismo. Y ya una vez que terminas de echar cloro a toda la área donde le vas a poner, de remojarlo bien, lo dejas por unos 5 minutos. Le deja el cloro sentar por 5 minutos. Con la pressure washer, como está haciendo ahora, ya le puse cloro todo eso. Y además empieza a lavar todo con la presión. No necesariamente meter mucha presión, porque el cloro va a limpiar, sino simplemente más que nada como enjuagar. Y en los lugares donde esté muy sucio, entonces como las garas vienen siendo los lugares, los desagües, esos sí se ensucian mucho, entonces ahí es donde tenemos que meter un poquito más de presión. Pero lo que es el siding, este plástico, y tratar de no meter mucha presión porque lo puede dañar. Este es el cloro que usamos nosotros, que ves aquí que diga Cira. Este de aquí, 99.99. Eso es importante, porque hay otros cloros que son como para blanquear como para ropa más delicada, entonces están como un poquito más rebajados, y este está más fuerte. Entonces tratar de usar el que diga 99.99. no importa la marca, puedes usar la marca de la tienda, o también
lo que es Sherwin Williams vende cloro, puedes comprarlo ahí o en cualquier tienda, no importa dónde lo agarres, hasta la tienda de dólar, nomás que sea 99.99. Y esta máquina que está usando Carlos es la misma marca que aquella. Esta marca, esta máquina son muy buenas. Yo he tenido muy buena experiencia. He tenido DeWalt, he tenido Troy Bill, he tenido Husqvarna, y hasta ahorita la mejor que me ha funcionado es esta. Si tienes la oportunidad de comprar una de estas, no te vas a arrepentir. Vale la pena comprarla. Esta de aquí es de 4000 PSI de presión, pero puedes esa residencial o comercial la puedes usar para trabajo más fuerte, más pesado. Y acá ya viene Carlos limpiando lo que es el driveway, nomás quitando todo lo que es la mugre. Así va a quedar. Vamos a limpiar aquel patio de allá. Vamos a terminar de lavar este concreto y de lavar la banqueta esta, que nos lleva hasta la entrada principal de la casa. Toda esta banqueta se va a lavar. Bueno, ahora ya estamos listos para hacer el cambio, porque ya le lavó todo esto, ya lo enjuagó, ya quita toda la mugre. Va a hacer el cambio ahora Carlos, a ponerle esta a la máquina, la presiona ahí, entra parejito, después de 4 horas entró, ya está listo. Entonces no tuvimos que apagar la máquina ni cerrar el agua. Como ves, no se esfuerza mucho, no se lastima la espalda y es un trabajo más fácil, una buena inversión. What?
What?